El DIF Municipal Durango, bajo la dirección de Efraín de los Ríos, participa en la Consulta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes ¿Me Escuchas? 2024, que organiza el DIF Nacional. Esto con el objetivo de conocer la opinión de la niñez y adolescencia dentro y fuera de nuestro país, así como de quienes están en movilidad humana. La consulta tiene como finalidad hacer efectivo el derecho de la niñez y adolescencia a la libertad de expresión y de acceso a la información establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en su artículo 13. Bueno, nosotros la expectativa como DIF municipal es aplicarla a todos nuestros beneficiarios, a los beneficiarios de los comedores, a los beneficiarios de todos los talleres que tenemos dentro del DIF municipal y obviamente pues hacerlo de manera abierta a toda la ciudadanía, comentarles que pueden ingresar a la página meescuchas.dif.gob.mx. Entonces, entre más participen, pues creo que tenemos un resultado más certero, ¿no? Tenemos un número de beneficiarios de menores de edad de 500 en DIF municipal, entre comedores, entre talleres, entre centros de desarrollo. Entonces, yo creo que es un buen número para poder nosotros aplicar mejores trabajos. Bueno, por ejemplo, en los centros de desarrollo semanal acuden a nuestros talleres, acuden a nuestras actividades de recreación, de educativas. Los de los comedores son diarios. Es dependiendo del área, pero sí, la mayoría son diarios, podría decirlo. Entonces son 500 que tenemos dentro de DIF municipal. Con imágenes y edición de Arad García, le reporta para Notigrán TV, Víctor Salas.